Ah, ok, sí está en Night Vision. Checa cómo se hizo, ¿eh? Se hizo como el platillo ya. ¡Wow! Alguien lo tiene que estar grabando. ¿Sí lo estabilizas o no? La misma altitud, la misma altura, chequen. Y este es el lugar por donde he grabado las luces. De hecho, aquí he hecho las tomas. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Dónde estás, eh? Oye, es que estoy grabando un objeto ahorita. Pues bien, súper increíble, eh. Y ha ido bien lento y todo, pero ¿sabes qué? Va hacia tu zona. Ajá, más o menos para tu zona. Y haz de cuenta que pues ya le di varios zoom acá con la cámara y no es un pinche globo, pero sabes que está increíble, Simón, ¿ya lo viste? No, no manches, pasó cerquitas de mí, güey. O sea, pasó cerquitas. Nomás que lo alcancé a grabar un poco, no ni. Acá mi cuñado está grabando con mi otra cámara. Ahora ya está estático, bien estático. We're gonna get a closer look and play it one more time. And if you could see this object shooting off the lunar surface, it appears to be something that shouldn't be there. And it was captured by an amateur astronomer. We get a lot of videos and photos by amateur astronomers all over the world. And let me tell you, without them, we wouldn't be able to bring you some of these incredible images. We've got a lot of evidence coming up, but I want to get Brent's opinion. What do you make of this? Yeah, this is great and compelling footage. You can see that this is a spot there. It doesn't come in from anywhere else but that position. From right to left, it's actually coming out, appearing right from the crater of the